Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa redujo el tiempo de atención de emergencias a 10 minutos mediante el auxilio prehospitalario con paramédicos en motocicletas entre marzo y noviembre del año pasado. En este periodo de tiempo se atendieron 2,421 solicitudes de auxilio prehospitalarias, de las cuales 2,381 fueron emergencias y 40 apoyos en eventos de la autoridad y acompañamiento a manifestaciones de manera preventiva. El director de Protección Civil de Iztapalapa, Luis Eduardo Pérez Ortiz, señaló que el objetivo de este servicio es brindar atención médica prehospitalaria rápida, resolutiva y de calidad para una pronta recuperación del paciente. La incidencia delictiva en la delegación Cuauhtémoc disminuyó el año pasado en 7.19% con respecto al año anterior, ya que las denuncias presentadas por delitos de alto impacto en 2016 fueron 3,368 contra 3,619 de 2015, dio a conocer ayer su titular, Ricardo Monreal. Durante la reunión de inicio de semana del Gabinete de Seguridad Pública, Héctor Miguel Basurto Carmona, director general de la Zona Centro de la Policía de Proximidad, reportó el comportamiento de los 13 delitos de alto impacto, de los cuales solo el que se refiere al robo al interior del metro registró un incremento. Ante la temporada de frío en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, continúa el programa Sin Frío, Dona 1 y Toma 1, mediante el cual se recolecta ropa en buen estado para donarla a la gente que más lo necesita. Para ello se colocaron mamparas en lugares de mayor afluencia, donde las prendas estarán a disposición de los transeúntes. En la campaña, que inició con 2,000 piezas, participan diferentes dependencias del gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa, delegaciones y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Street Store, la cual abasteció las mamparas en los primeros días de la misión. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.